Amigos, ¿cómo están? Soy José Luis Montes y bueno, el día de hoy es un entrenamiento totalmente distinto porque el día de hoy voy a entrenar a esa señorita que está por ahí. Es un entrenamiento diferente, ahora no me van a ver a mí entrenando como tal, ahora va a ser distinto, ahora va a ser al revés, ahora van a ver cómo yo estoy coachando a ella. Es algo que ya dejé de hacer desde hace bastante tiempo, dejé de, pues, de hacer el entrenamiento. Vamos a coacharla en su rutina de pierna. La semana pasada, no, hace como 2 semanas no aguantó la rutina de pierna. De hecho, ya no pudiste. No. Bueno, es más, voy a pasarle estos videos a Rubén, que es el editor del video. Y te voy a pasar los videos donde ya no puede más, donde me estoy diciendo, ya con dos ejercicios no puedo más. Viene por la revancha con toda la motivación. Así que pues bueno, voy a empezar con el calentamiento y a reventar esas piernas con todo el día de hoy. Venga. ¿Qué hizo antes de comenzar ahorita con la rutina completa? Obviamente ya hizo 15 minutos de cardiovascular para que el cuerpo entrara en calor. Ahorita vamos a empezar con sentadillas, entonces obviamente pues está haciendo el ejercicio y está haciendo unas cuantas repeticiones solamente para calentar el músculo y la articulación y que esté listo para el reventamiento. Vamos a decirlo así, reventamiento, nueva palabra, reventamiento, así. ¡Pum! Vamos a darle y pues ya, creo que ya está lista, ya calentó, ya se tomó su pre-work. Y pues a darle. Gracias por mí. ¿Sí, de plano? Sí, la verdad es que la vez pasada les engañó porque no había comido. Uh-huh. Estaba muy débil. Ah, y se aprovechó pretexto, de mí. Tu pretexto que estabas débil. Esta vez vengo por la revancha. ¿Sí? Sí, cañón. Guapa. ¿Estás solamente con este peso? Lo importante es la técnica. Entonces vamos a hacerlo bien con la técnica. Vas a empezar el cuarto set. Todavía estás muy fresca, ¿no? Todavía estás bastante bien. Eso. Sí. Hay que encontrar la respuesta. Sí, y ahorita te levanté la barra, literal, ya no pudiste. Pues sí, es que me dejas abajo. Ah, pretextos. Ya no podía la última. Pero bueno, vamos a completar el cuarto set. 4 vueltas. La respiración es importante. Y estamos trabajando en un rango de 6 a 10 repeticiones. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta, ahorita sacó 6. Muy sufrida la última. Pero está dando el máximo. Vámonos ya, corre. We were so bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love and I let it in. Venga. Venga, una más. Eso. Venga, cambio de pie. Cambio de pie. Venga, venga. Venga.
at us now. Hard as I try. Te intentas arreglar para la cámara, pero te estás desmayando, no manches. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? No es cierto. Hace 2 segundos estaba ya llorando que ya le bajáramos, que ya no podía. ¿Pero qué creen? Lleva 2 ejercicios de 4 sets. Ya vamos libre. A la prensa. Ahí es donde la vez pasada fundió. Vamos a ver qué sucede. Vamos a trabajar un sistema diferente, así que pues esperemos disfrute este entrenamiento. To the sound of birds, the tyranny, the violent streets, deprived of all that we're blessed with, and we can't get. Okay, lo que vamos a hacer aquí va a ser una piramidal. Vamos a hacer 10, quitamos una. 10, quitamos una, ¿ok? Y vamos a irlo haciendo así. Okay. Hasta completar 4 rondas. ¿4 okay. rondas? Ya hiciste 4 sets, vamos a cerrar con 4. ¿Vale? Va. Ya entraste en calorcito, ahora sí. Ya. Venga, el último ejercicio, último set, venga. Dale, 10 rápidas. ¿Cuántas? Vamos a darle 10 rápidas. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quitas una barra. Dale, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quitas una barra. Venga, venga, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quitas una barra. Dale, dale, dale. Venga, venga. Que arda, que arda. Dale, venga. Échale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué crees? Te engañé. Quítale 2. Quítale 2. Quítale 2 y vamos a sacar al fallo. Dale. Dale, al fallo, al fallo. Hasta que ya no puedas moverla. 1, 2. We'll be right back.
Bien hecho, completaste el circuito. Muy bien. Pues listo, amigos, terminamos el entrenamiento del día de hoy. La verdad es que estuvo bastante par. Sí aguantaste. ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poquito cansada y con miedo. Ya querías vomitar al final. Sí, la verdad es que me mareé un poco cuando estaba haciendo los desplantes. Pero tenía que sacar fuerza y demostrarle que podía hacerlo. Exactamente. Es que algo bien diferente cuando tú entrenas solo a cuando entrenas con un coach que te guía tus tiempos, que te maneja los tiempos de descenso, de positivas, negativas, los tiempos de descanso. Obviamente es muy distinto. Tú piensas que te toca, no sé, 35 segundos de descanso y dices, ah, ok, pues no hay tanta bronca, ya pasaron 35, ¿no? Mientras ves el teléfono, cambias la música. Pero no, o sea, ya cuando viste pasó más de un minuto. Te los prometo que cuando lo monitoreas de manera así a conciencia, es muy diferente el entrenamiento. Más pesado. Exactamente. La última vez que entrené con ella utilizamos unos sistemas diferentes en la prensa. Horrible. Y obviamente pues fue para darle así como el cambio, ¿no? El giro a su rutina que ella llevaba haciendo durante mucho tiempo, mismo entrenamiento. Pero algo que ustedes van a notar en el video y que es algo que yo siempre les he dicho, es que puedes hacer los mismos ejercicios, pero lo que va a contar es la intensidad y la forma en cómo manipules los tiempos y los pesos. Eso es lo mismo, porque siempre me preguntan, oye, ¿qué otra rutina de pierna puedo hacer? Pues mira, mete los ejercicios básicos, sentadilla, prensa, extensión, curl acostado, peso muerto, desplantes, y más, ya, ¿no? O sea, dentro de lo básico puedes ir haciendo variantes, ir a hacer un circuito, una biserie, una piramidal, no sé, ya vas jugando con eso. Y eso es lo que tratamos de hacer, pues bueno, en estos videos, que ustedes más o menos vean. Si vieron, al final del video cerramos con una piramidal. Bueno, no fue una piramidal, fue una descendente en las extensiones de pierna, ¿no? Yo a veces también las hago, por ejemplo, cuando inicio mi rutina, empiezo calentando con poco peso y lo voy aumentando, 5 sets en aumento y luego voy descendiendo. Eso es una piramidal. Entonces, solamente es cuestión de variar y el día siguiente o la rutina siguiente ahora empiezo con sentadilla o ahora voy a empezar con pura prensa, ¿no? O sea, es cuestión de hacer como ajustes. Tu cuerpo te lo va a agradecer y va a responder súper rápido y obviamente vas a tener mucho mejores resultados. Pues algo que quieras agregar. Que compartan este video, que nos pongan en sus comentarios qué desean ver. Sí, ella va a estar haciendo como rutinas de chicas, entonces, pues, niñas que quieran ver ejercicios para ciertos músculos, pues yo la voy a coachear para que ella los haga y ustedes vean cómo se ejecutan. Y pues bueno, como lo acaba de decir, comenta, deja tu like, suscríbete al canal. Ya no sé qué. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Bye.